siempre se más de bien. Y hoy les vengo trayendo un pack de mods para Minecraft Pocket Edition. Así como lo escuché, chicos. Y pues nada, en esta ocasión les vengo trayendo un pack de mods. Ya saben, si quieren que traiga más packs de mods, pues ya saben, apoyar el video con su like, chicos, y compartir el video con sus amigos. No sé por qué digo pack de mods. What the fuck. Y bueno, chicos, pues para esto solamente lo que vamos a ocupar es el, en la descripción, chicos, les dejaré el link de descarga del pack de mods. Simplemente se van a ir a la descripción del video, se lo van a descargar. Se les va a descargar un archivo zip, el cual pues van a descomprimir. Y dentro del archivo zip, de lo que descompriman, pues les va a aparecer una carpeta. Y pues adentro de la carpeta les va a aparecer un montón de zips, los cuales son los mods, que vienen siendo los addons, que no sé cómo se dicen, addons o algo así, que agregaron a esta nueva actualización, que funcionan igual que los mods, que básicamente a la hora de agregarlos como paquete de textura, que básicamente aquí solamente lo tenemos que seleccionar como paquete de textura, pues básicamente pues modificar el juego en sí. Y pues nada, chicos, para hacer esto es muy sencillo. Solamente lo que tienen que hacer, pues como instalar esto es muy sencillo, solamente lo que tienen que hacer es irse a la descripción de este video y justamente se van a descargar el archivo, sí, que lo tendrán en la descripción. Les dejaré el link justamente acá abajo. Y ya que se lo descarguen, simplemente lo que tienen que hacer es descomprimir ese archivo así, y les va a aparecer una carpeta, la cual va a traer todos los mods. En este caso, esa carpeta, pues básicamente yo les voy a dar la carpeta ya con los mods, todo eso. Pero yo ya tengo los mods instalados, que solamente lo que tienen que hacer es, ya que descompriman el archivo zip que les dejaré en la descripción, les va a aparecer una carpeta la cual se van a meter y les va a aparecer todos los archivos zip, o básicamente todos los mods, que en esta ocasión se los voy a enseñar. Simplemente ya que hayan hecho eso, lo que tienen que hacer es copiar eso, todos los archivos zip, y irse a la carpeta Games, Mojang y Resource Packs. Y aquí tienen que meter todos los archivos, chicos, que básicamente estos son los 4 mods que les dejaré en la descripción, chicos, que están súper geniales. Y la verdad están súper geniales. Y como les digo, esto en sí solamente se tienen que ir al Minecraft P y instalarlos como una textura. Y como les digo, chicos, la verdad está bastante genial. Espero que les guste. Ya saben, si quieren que traiga más packs de mods, se los, pues básicamente se los voy a seguir trayendo. Les quiero comentar algo, chicos, que básicamente YouTube va muy mal. Ahorita mismo se está actualizando YouTube. Ya saben que van a meter más cositas, van a actualizar todo. Y regularmente cuando están actualizando, ya he pasado varias veces. O sea, ya tengo como un año y medio aquí en YouTube. Y la verdad, crean o no, cada rato se anda actualizando YouTube. Y por eso es de que de repente no les envío una notificación. Pero les quería comentar de que voy a seguir subiendo videos todos los días. Así que ustedes, si miran de que no les aparece en la feed de las suscripciones y todo eso, lo que tienen que hacer es simplemente meterse al canal, chicos. Búsquenlo ahí en YouTube, busquen el canal de Andrew Faz y métanse al canal, chicos, que va a haber videos nuevos. Es el caso que no les notifica de que subí un video. Así que bueno, chicos, espero que les haya gustado este video. Yo me despido, cuídense mucho. Adiós. Muchas gracias por ver el video, te invito a suscribirte. Y si ves mis videos en un dispositivo móvil o una tablet, des clic en la campanita para que seas el primero en recibir las notificaciones cuando suba un nuevo video. Y bueno, si estás en busca de juegos baratos, ya sabes que G2A estará en la descripción. Solamente lo que tienes que hacer es acceder al link que está en la descripción. Una vez que accedas, busca tu juego preferido, aplica el código FAZ y ahorra muchísimo dinero.